Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que desde que se conoció que firmaría la separación con Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira se ha visto envuelta en un caos total, pues todos los días salen nuevas polémicas con las que ha tenido que lidiar. A partir de su despedida de Barcelona a causa de la separación con el exfutbolista español y una presunta presión por parte de su exsuegro, hasta pedirle a los paparazzis que respetaran la privacidad de ella y sus dos hijos en su llegada a Miami, pues cada que tenían la oportunidad los acechaban para conseguir fotografías de la barranquillera y su nueva vida en el país estadounidense. La vivienda y los preparativos de Shakira en Miami ya estarían listos para recibirla en su llegada a la ciudad, pero ahora la cantante enfrenta un nuevo obstáculo que afortunadamente nada tiene que ver con su expareja Piqué. La barranquillera habría acomodado una residencia en una de las zonas más prestigiosas de South Beach para vivir con su familia, pero su casa tendría un problema de plagas de insectos, de acuerdo con el paparazzi español Jordi Martín, lo cual ha hecho que la colombiana postergue una vez más su instalación en su nuevo domicilio. En su canal de YouTube, el fotógrafo cuenta que un equipo experto en plagas llegó en horas de la mañana a la mansión para tratar el problema y así volver a dejar habitable la gran casa que se ubica en toda una bahía cuya fachada, que se ve desde el agua, está tapada por una lonja gigante, con el objetivo de que nadie logre ver el interior de la casona desde los botes que frecuentan este canal acuático.